Bienvenidos una vez más a mi canal. Te saluda tu amiga Eva. Saluditos a todos, bendiciones. Espero todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Y bueno, el día de hoy les estoy dando la bienvenida con mis amarilis de color rojo o barbados lily, como también le llaman. Y no sé por qué otro nombre tú lo conozcas, pero yo los conozco por amarilis. Y bueno, vean, están floreando. Están en plena floración. Están muy lindas. Estoy muy contenta porque este año van a florear más de 4 varas. Y bueno, estoy súper agradecida con la naturaleza, ya que esta amarilis las tengo como aquí en el pie de esta otra planta. Traté de sacarlas, saqué algunas, pero no pude sacarlas completamente todas, ya que están entrelazadas con el tallo, las raíces de esta planta o esta otra planta. Entonces, para no molestar la planta que se vaya a sentir, pues decidí dejar estas aquí. Pero se me ocurrió que por aquí puse una maceta de un aguacate y la maceta abajo empezó a enraizar y bueno, ya no la puedo sacar. Entonces decidí dejarlas ahí. Como pueden observar, es una pequeña colonia de amarilis que se está haciendo más grande. Acuérdense que ellas se van reproduciendo a través de los camotes, de los bulbos, como tipo cebolla, papa. Así, entonces ellas se van reproduciendo en colonia. O sea, se van colonizando, haciendo una gran familia. Y bueno, aquí las tengo. Ustedes saben, muchos saben de ustedes que esta planta no le requiere de muchos cuidados, ya que es súper tolerante al sol, tolerante al frío, resiste muchísimo lo que es la sequía. Pero obvio que pues yo no dejo que se le falte agua, yo siempre estoy pendiente. Pero esta planta es resistente mucho a, no requiere de mucha agua, que digamos. Y bueno, como pueden observar aquí, hace unos días tiré un poquito de perlita en lo que es en todo el suelo para evitar encharcamiento del agua. Pero obvio que no pasa eso, solamente para prevenir. Entonces, como ustedes pueden observar, el tipo de tierra que hay aquí es normal. Ajá, vean, incluso este es un poquito arenoso, pues porque por acá el suelo es muy arenoso y cuando uno pone abono, siempre la arena gana más que el abono. Cualquier abono que uno tire en el suelo, como que la arena siempre resalta más. Entonces, lo que yo hago es que todas las hojas de los árboles yo se las voy tirando aquí alrededor. Como pueden observar, ¿ok? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que las hojas de los árboles me ayudan muchísimo a mantener la humedad del suelo. Ayudan muchísimo a mantener húmedo. Entonces yo por eso las hojas las voy tirando acá, y aparte de que sirven como un abono, nutrientes buenísimos que atraen
lo que aportan las hojas secas cuando se van descomponiendo. Y bueno, a mí me encanta. So, aquí tengo estas bellezas hermosas. No solamente agua, no le pongo ningún tratamiento en especial. De vez en cuando les tiro cáscara de plátano macho, la cáscara verde del plátano verde con los que se hacen tostones y muchos platillos deliciosos. Eso es lo que yo tiro por aquí. Y pues eso es lo único. Y cáscara de huevo molido también. De vez en cuando les tiro ahí en el suelo. Eso es lo único que yo le pongo. Y bueno, se están reproduciendo bastante. De aquí. De esto. De este lugarcito. Saqué otras matas más que en un momento se las voy a presentar. Pero observen eso. Estamos del otro lado. Y vean. Por aquí vienen otros. Más flores. Y probablemente en todas las demás van a sacar más varas florales. So, apenas están empezando. Y bueno, se puede decir que aquí hay como unas 10, 11, 12 matas que pues no voy a sacar de aquí. Las voy a dejar en esta área porque, como les digo, hay otra planta aquí, más aparte, hay una mata de aguacate que pues estaba en la maceta ahí sentada, pero pues ni modo, agarró raíces. Entonces, si yo trato de sacar estas, voy a lastimar las raíces de la otra planta, que es una flor, y este aguacate. Entonces, he decidido dejarla ahí. Lo que sí voy a retirar son estas otras rain lily, como le llaman, que están por todos lados por aquí, que están naciendo. Las ven por allá. Esas las voy a sacar porque son de sol completo y aquí les da semisombra. Entonces, cuando reciben sol completo, salen más hojas más bonitas y también florean más lindas. Y bueno, aquí está esta. Vamos para otro lado donde trasplanté las mismas que saqué de aquí alrededor. Y bueno, acá estamos en otra área donde están todas las que retiré de allá. Como pueden observar, tienen un año en esta área. Y bueno, como ellas son bien agradecidas, aquí ya está esta vara floral que ya se está apagando una, otra, pero están todavía siguen. La flor está durando una semana. ¿Y saben por qué? Pues yo creo que porque como todavía no hace mucho calor que digamos, me está durando ya casi, bueno, ya tiene una semana floreando aquí. Y vean, aquí mismo trae otra vara floral. Por acá tengo otra mata. Por acá tengo otra matita también, igual de allá mismo que retiré y decidí que esta área va a ser el área de todas las lilies y otras flores como estas que regresan cada año, se van multiplicando. Vean, aquí hay otra, por aquí hay otra matita y por aquí hay otra mata. Hay otro color por aquí, hay un color, si no recuerdo, creo que es rosa y blanco.
o es blanco. En realidad no sé exactamente qué color. Hasta que empiece a florear, pues me daré cuenta qué color es. Pero sí, aquí están todo lo que es pues todo lo que es las ¿cómo se llaman? Canalilis. Y bueno, por aquí están estas que todos los años van a florear. Todos los años regresan para florear. Entonces, toda esta área aquí es solamente eso. Y he plantado más estos rain lilies, que también las traje de la misma área que les acabo de presentar de principio. Ya las puse por acá. Como pueden observar, aquí hay plátano, cáscara de plátano. Así es, a veces se los pico, a veces los tiro así enteros. Pero bueno, vean, por acá hay más. Entre la sábila, ahí hay más. Y bueno, como ellas se van reproduciendo, pues ellas empiezan a salir por todos lados. Una vez que agarran abajo, se van reproduciendo y se van haciendo así como colonias, como se van haciendo más, van saliendo cada año más y más. Y bueno, en un futuro yo espero que toda esta área así sea de pura de estas flores, y espero poner más colores para que se vea más lindo, se vea hermoso todos los años, que floreen, se vea bello. Y bueno, así están. Conforme vayan floreando, les voy a subir videos cortos para que vean cómo van. Amarilis, ándale, así se llama, amarilis. Y bueno, en otro video les voy a hablar sobre esta planta, sobre esta lilis, color amarillo, color vino. Y bueno, si no me equivoco, por ahí está el color blanco. En otra ocasión se las ya tengo el video por ahí, estoy editando sobre ellas para que vean qué belleza. Si tú las has visto en las tiendas, yo te recomiendo que vale la pena que te compres una, ya que cada año te va a multiplicar esas flores y las matas, las puedes reproducir por todas las matitas que tú quieras. De una mata al año que viene puedes tener hasta 10 matitas. Yo sé lo que te digo. Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Sonrían, sean felices, respeten para que reciban respeto siempre. Y recuerden que estas plantas también las pueden tener en macetas. También se pueden tener en macetas, así que en el suelo también. No son tan delicadas, no son tan exigentes. Entonces, si tú tienes una, o si quieres una, pues te recomiendo, son muy bonitas. Las hojas, son muy hermosas, muy verdosas. Hay personas que no les gusta que tengan hojas y se las cortan. Yo, en lo personal, me encanta la belleza de sus hojas, sus flores. Entonces, yo quiero tener hojas y flores en todas las plantas. Bendiciones a todos, gracias por el apoyo a mi canal. Dios los bendiga y sean felices, sonrían siempre. Hasta pronto.